A continuación vamos a desmontar la segunda etapa Cresi XS Compact, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es desatornillar el latiguillo porque no vamos a trabajar con él. ¿Vale? ¿Vale? Hacemos contrapalanca con el latiguillo y la otra rosca. Y una vez lo tenemos, lo desmontamos. En el latiguillo lo que sí que vamos a hacer va a ser quitar la junta tórica y limpiarlo con ácido para evitar que tenga depósitos de cal. Por la otra parte, lo que vamos a hacer es desmontar completamente toda la segunda etapa. Lo primero que tenemos que hacer es quitar este tope. Lo único que hacemos es levantamos con la mano esta presión y con una pequeña presión sale la tapa esta, y roscando el aro pues podemos desmontar ya la segunda etapa. En este caso quitamos el aro de sujeción, quitamos la membrana o el botón de purga, quitamos el aro de sujeción de la membrana y la membrana. ¿Vale? Ya tenemos la segunda etapa ya medio desmontada. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar el tapón este, que con una pequeña presión desde el interior conseguimos sacarlo, y de esta forma ya podemos acceder con una llave de tubo, podemos acceder para desatornillar la leva. ¿Vale? Por el otro lado tenemos que desenroscar esta pieza con la rosca. Pues vamos a coger la llave y vamos a desenroscarla directamente. Ahora. ¿Vale? La podemos desenroscar. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es el asiento, a ver si lo vemos bien, el asiento de la segunda etapa, ¿vale? Que ahora lo desmontaremos. Y aquí tenemos pues la válvula. Vale, ejercemos presión y sacamos todo el mecanismo de la leva. ¿Vale? Lleva un plástico protector, ¿vale? Que intentaremos sacarlo. Bueno, para sacar la pieza protectora esta de plástico, pues simplemente se sujeta y se aprieta con los dedos y sale. Si no, pues vamos a ejercer un poquito de presión y desmontamos el problema. Sacamos la rosca, sacamos la arandela, sacamos la leva y posteriormente sacamos la membrana, el muelle y esta pieza. ¿Vale? Esta pieza, bueno, todo lo que son las piezas metálicas las podemos meter al ácido. Vamos a desmontarlas del todo. Vamos a sacarles las juntas tóricas, que esto sí que no lo podemos meter en el ácido. Y en este caso, en el interior, pues tenemos que desmontar el asiento de la segunda etapa. ¿Vale? Lo desenroscamos. Y los traemos suavemente, ¿vale? Aquí lo tenemos. Esta pieza ya también la podemos meter a lavar y desmontamos aquí la membrana de la segunda etapa. Fuera,
podemos desmontar si queremos esta pieza plástica y lo podemos meter a ácido y ultrasonido. Bueno, pues vamos a meterlo en ultrasonido y posteriormente lo montaremos. Vamos ahora a realizar el montaje de la segunda etapa de la Cresi XS Compact, ¿vale? En este caso pues ya tenemos todas las piezas pasadas por ultrasonido, ya las tenemos todas limpias, todo lo que son las piezas metálicas, y a continuación pues lo que vamos a hacer es montar toda la primera etapa. Aquí tenemos también el muelle, que lo teníamos secando todavía. Bueno, el kit que necesitamos pues es el HZ780060 para la segunda etapa XS Compact, ¿vale? Y bueno, vamos a proceder a abrirla. Lo abrimos y en este caso pues bueno, tenemos todas las piezas. Vamos a ir sustituyéndolas. Bueno, lo primero que tenemos vamos a montar la membrana, ¿vale? En ese caso lo primero que vamos a coger va a ser la pieza plástica esta, vamos a colocar el tornillo, digamos, y vamos a colocar la membrana. Vale, colocamos la membrana, perfecto, esto ya lo tenemos. Esta, por lo tanto, ya la podemos dejar de utilizar. La segunda pieza que yo suelo montar pues es para quitarnos la del medio, pues va a ser en el asiento pues la junta tórica, ¿vale? Pues en este caso vamos a comparar la junta tórica que teníamos con la que colocamos, vemos que es del mismo diámetro y lo que hacemos es lo mismo, colocarla vale, perfectamente, vale, pues ya tenemos pues esta también, nos podemos deshacer de ella. Y la tercera pues vamos a colocarle la tórica a la pieza metálica, ¿vale? Igual, como tenemos la pieza vieja, lo que hacemos es comparamos, comprobamos que realmente la tórica es la misma, la vieja nos deshacemos de ella y colocamos la pieza nueva. Ya la tenemos colocada. Bueno, pues ahora vamos a montar esta pieza que la tenemos también, pues la vamos a sustituir por la pieza nueva. Podemos sustituir también la membrana de la segunda etapa, pero en este caso, pues bueno, como la tenemos bien, pues no la vamos a tocar. La guardaremos para el momento que nos falle. También tenemos una nueva rosca que la vamos a cambiar y una nueva arandela que también vamos a usar la nueva. Vale, aquí tenemos la nueva arandela, pues cogemos y nos deshacemos de la antigua. Vale, pues vamos a proceder a su montado, ¿vale? Para montarlo pues tenemos que colocar lo primero el muelle, ¿vale? Introducimos el muelle, colocamos la pieza esta con la membrana, tenemos que ejercer cierta presión, vamos a usar una pieza que no dañe la membrana nueva. Porque si nos la daña, pues tenemos que sustituirla de nuevo, ¿vale? El problema aquí es ejercer fuerza hasta que hemos conseguido colocar la leva. Vamos a ver si la podemos colocar en vertical. Vamos a ver.
el problema son los muelles muchas veces, que tiene que retener y colocarlo hasta que hemos conseguido poner la rosca, pues es la parte más complicada. Colocamos esta aquí, retenemos y vamos rápido, que si no se nos va a escapar. Colocamos la arandela y por último la tuerca, a ver si somos capaces de roscarla, que se me está escapando ya. Se me escapó. Pues nada, empezamos de cero. De roscarla un poquito, solo con que la rosquemos un poquito es suficiente como para después ya poder apretar. Presionamos al máximo. Sí, yo creo que ya tenemos. Bueno, por fin, ya os digo que es la parte más complicada del montaje, ¿vale? La tenemos montada. A continuación vamos a roscar el asiento de la membrana, colocamos la membrana y presionamos, bueno, presionamos hasta el final y a continuación lo que hacemos es roscarlo, ¿vale? Va con una rosca. Lo roscamos hasta el final y yo normalmente le quito una vuelta y media, ¿vale? Y luego ya tendremos que ajustarlo. Colocamos la pieza plástica, ¿vale? Ahora miraremos si la hemos puesto al revés o no. Pues sí, la hemos puesto al revés. Esta pieza va así y esto va así. ¿Vale? Y lo introducimos ya directamente en la caja o en el cuerpo de la segunda etapa. ¿Vale? Presionamos, podemos ayudarnos, si queremos nos podemos ayudar. Y lo podemos apretar un poquito más. A continuación lo que hacemos es roscamos la rosca por detrás, ¿vale? Vemos que cuando apretamos, pues la presión que está ejerciendo sobre la membrana, pues se nos cae la... Bueno, en este caso, como tenemos que apretar esta rosca todavía un poquito, pues vamos a apretarla desde aquí. A ver si la podemos apretar. Lo tenemos apretado al máximo y vamos a apretar, como hemos dicho, este tornillo desde este lado para que la leva no se nos caiga. Tenemos que ir jugando tanto a apretar por un lado, tanto apretar aquí el tornillo como aflojar por este lado el asiento, ¿vale? Para que nos quede ajustado.
Bien, una vez lo tenemos aquí montado, el siguiente paso es, vamos a ponerle el tapón. ¿Vale? Esta tórica se la podemos cambiar, que era la que teníamos previamente. Vamos a cambiársela. Y a continuación le colocamos el tapón, que no se lo vamos a apretar del todo hasta que no acabemos de ajustarlo. Tenemos bien apretado, colocamos la membrana, colocamos el aro de sujeción de la membrana, ¿vale? Bien cerradito. Colocamos el tapón o el botón de purga, ¿vale? Que en este caso irá un poco oblicuo. Colocamos el aro, roscamos y finalmente colocaríamos aquí el tope este, que simplemente colocamos su latiguillo. En este caso, el latiguillo hay que colocarle previamente la tórica. Le colocamos la tórica al latiguillo, ¿vale? Y lo roscamos. Apretamos tanto una como la otra, que nos quede bien apretadito, y colocamos el protector. El protector del latiguillo, y en el otro extremo, antes de colocarlo a la primera etapa, igual también tenemos que colocarle la junta tórica para su inserción en la primera etapa. Pues ya tenemos lista la segunda etapa de ingreso.